que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. Armas silenciosas para guerras tranquilas. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. 1. Cuando el show de los incendios está sofocado, volvemos al lugar. Esta mañana recorrimos la Reserva Natural Militar La Calera. Una semana después de que se desataran los voraces incendios que consumieron parte del área natural protegida, la recorrimos acompañados por personal de la Administración de Parques Nacionales. Los análisis de hoy arrojan una superficie bastante superior a las 2.000 hectáreas informadas públicamente. Decíamos que a Córdoba solo le quedaba el 3% de sus bosques nativos. Después de los incendios, ese porcentaje ya es menor. 2. Confiscan a Lilian Tintor y 200 millones de bolívares que llevaba en su coche de verdad. Sí, andaba trayendo un poco de sencillo, poca cosa, casi nada. El salario mínimo en Venezuela es de 65.021 bolívares al mes. El dinero confiscado a Lilian Tintor equivale a 256 años de salario mínimo, lol. 3. Continúa el ecocidio de abejas por pesticidas. Esta vez en Salto, Argentina. 4. Es la cancha de fútbol más alta de la RM40. 5. Expulsada la periodista búlgara que descubrió el suministro de armas a terroristas en Siria. 6. Por empezar, el mando estratégico del ataque de la gendarmería a la comunidad mapuche estuvo en manos no de un gendarme, sino del jefe de gabinete de seguridad, Pablo Nocetti. Es un ex abogado de represores, un apologista de la dictadura. Es un mamarracho. Está a la derecha de Atila. En ese sentido, encubrir a la gendarmería es medio encubrirse a sí mismo. Por otro lado, a diferencia de otras desapariciones que hubo en democracia, caso Miguel Bru, el albañil Núñez o el caso Julio López, este es bastante diferente. Si bien hubo excesos policiales en los primeros dos casos, y en el caso López hubo presuntamente connivencia entre policías y represores condenados, este es un hecho perpetrado desde las más altas esferas del poder. Es bastante significativo. La desaparición forzada de personas es un delito que comienza con la privación ilegal de la libertad de alguien por parte de agentes estatales y se completa con el silencio intencional o la negativa de dar información por parte de las autoridades del Estado. La desaparición de Maldonado cierra como una pelota de fútbol. Entonces se arma un circuito. La AFI te pincha, filtran a los medios esas partes de Cristina puteando y algún fiscal, tipo Marijuán, te abre una causa. Son maniobras burdas, pero hay un porcentaje elevadísimo de los medios que articulan esta operación y un importante sector de la población que se lo cree. La tragedia argentina, además de ser política, es psiquiátrica. ¿Cómo sería eso? Es muy curioso que la gente cuyo destino económico no es precisamente el de los más ricos del país, que padece este tipo de medidas, termine apoyando a estos hijos de puta. ¿Le encontrás una explicación? ¿No será consecuencia de una pelea excesiva del gobierno anterior con la clase media? No es solo la clase media. Son sectores populares, también. Los tacheros no son clase media, son clase media baja. Muchos se enganchan por el lado de la inseguridad, que es otra construcción. 7. Estos son, señores, los verdaderos terroristas extranjeros que vienen a robar y a matar en nuestra patria grande. Y son terroristas muy peligrosos, que ejecutan dos tipos de terrorismo. El terrorismo de Estado y el terrorismo económico. Empiezan con el de segundo tipo, el terrorismo económico. Los atentados que perpetran día tras día tienen por finalidad someter a la población al poder absoluto de las corporaciones. Destrucción de los recursos naturales y del planeta entero en nombre del lucro, fomento a la inflación, monopolio, muerte de las industrias y comercios locales, desempleo. Una vez en control de una sociedad, dictan las normas de consumo y hasta culturales en esa sociedad, para asegurarse de que nadie se atreva a sacarse los pies del plato. Pero cuando algún corajudo salta, ponen en práctica el terrorismo de Estado. En complicidad con los gobiernos neoliberales, de los que los funcionarios son sus personeros y agentes comerciales, desde el juez de línea hasta el presidente, hacen desaparecer a los que tratan de oponerse. Es así de simple la cosa y así fue entre 1976 y 1983, así es ahora. Usan el Estado para garantizar sus negocios, mientras pagamos quietitos nuestros impuestos y mantenemos la fiesta. Fiesta a la que jamás nos van a invitar, por supuesto. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar en el molde? ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Gracias, disculpen la molestia por esta obra de arte popular. 8. La mata entrevistó al líder de los Mapuche e hizo agua por todos lados. El periodista trató de dejar mal parado a John Suela, pero terminó confrontando con su pasado progresista. 9. No producían alimentos para el mundo. Según CREA, un cuarto de la tierra cultivada con soja en el país se destina a biodiesel. A números gruesos podríamos decir que las 5 millones de hectáreas con esa oleaginosa que se siembran en Córdoba van para biocombustibles. Un tercio de la superficie total de la provincia. No solo son commodities, ni siquiera entran en momento alguno en la cadena alimentaria, más que para distorsionar precios, con severos impactos en amplios sectores de la población. A eso se destina el territorio que debiera producir alimentos y cumplir funciones ambientales para sostener la vida. Macrismo, radicalismo, kirchnerismo, socialismo apuntalan y apuntalaron ese modelo. Es política de Estado. Desde hace días se desesperan por el cierre de importaciones de biodiesel que hizo Estados Unidos, como ya pasó con embarques a China o Europa antes. Abastecemos, marginalmente, la peor sociedad de consumo. Teoría de la dependencia en estado puro. Mientras, un tercio de las tierras más fértiles del país devastadas por erosión e inundaciones producto del mismo modelo de agronegocios. Los sistemas de economía endógena, autónoma, resilientes en términos sociales, ecológicos y económicos en torno a la soberanía alimentaria no están en el horizonte político de quienes se disputan gobiernos. Mientras se nos va la tierra, vida. 10. Vamos a explicarlo con cariño. Por favor, reproduzcan la información y háganla llegar a sus allegados que están perdidos en la confusión. Cuando uno repite las cosas que escucha sin saber bien de qué se trata, está siendo funcional a intereses que ignora. ¿Cuál es el problema ahí? Es que, normalmente, esos intereses son contrarios a los intereses del que repite sin saber. Cuando eso pasa, el repetidor se está haciendo un daño a sí mismo. En este caso, por ejemplo, cuando repetimos las operaciones con los nombres de Julio López, María Cash y demás, sin comprender las circunstancias de sus desapariciones, lo que hacemos es bajarle el precio a la desaparición de Santiago Maldonado. La estamos vulgarizando. Entonces el Estado tiene luz verde para seguir desapareciendo gente. Fue así en 1976. Decíamos algo habrán hecho y no nos metamos, y terminaron siendo 30.000 los desaparecidos y 500 los bebés ilegalmente apropiados. Finalmente, legitimar la desaparición de Santiago mediante la repetición de consignas que no entendemos puede resultar en que el Estado avance con el método. Si eso pasa, cualquiera de nosotros puede desaparecer. Sí, también los que repetimos sin saber. La represión no elige, agarra a cualquiera. No esperemos a que nos chupen a nosotros, a nuestros hijos, parientes o amigos. Exijamos ya la aparición con vida de Santiago Maldonado, porque se lo llevó a Gendarmería. Esto tiene que parar antes que se vuelva imparable. Ya ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. No repitamos, pensemos. Esto es en defensa propia.